Es pública, tampoco es propaganda política, ¿no? Directamente, aunque sea habido, aunque hay casos, claro, pero bueno, es un poco el panorama. Oye, perdón, ¿eh? Mira, yo siento mucho intervenir, sé que la que está un poco coordinando y controlando los tiempos, igual no debería de intervenir en este sentido, pero es que estamos en una mesa que me atañe directamente, ¿no? Y estoy oyendo muchas cosas y me aprovecho un poco de mi situación para dar mi opinión. Le estaba escuchando a Luis Cho, hay muchas cosas en las que estoy profundamente en desacuerdo con él. Creo que en Euskadi efectivamente sí que hay medios digitales que han calado, tenemos una lista bastante importante de medios que han calado, y luego quería saber dónde está... ¿Una redacción? Que exista una redacción. Y los medios tradicionales, ¿por qué no son medios digitales? ¿Por qué, por ejemplo, el Grupo Noticias no tiene medio digital, bajo tu punto de vista? Si tiene redacciones diferenciadas. O el Correo, por ejemplo, que tiene su redacción diferenciada para... son medios digitales. ¿Dónde establecemos la diferencia? Medios digitales puros. Exacto. Yo solo veo al Diario Norte. Orain.org es un medio digital o no es un medio digital.